No suelo hacer este tipo de videos, pero pues la situación me llevó a hacerlo, ya que realmente estoy muy muy agradecido. Entrando a detalle, les comento, por fin, después de tanto tiempo, más o menos después de casi 5 años o tal vez un poco más que inicié el canal, me han enviado el primer regalo para mí. O sea, pues por medio del canal me han contactado, me han dicho que me han querido dar un regalo, así que a cambio les voy a hacer el unboxing de este pues artículo que me han enviado para mostrárselos, contaré las características, vamos a probarlo en este video. Espero que les guste este ángulo de cámara, ya que he colocado el celular aquí arriba para poderles mostrar bien esta parte y mostrarles bien bien el producto, así que bueno, vamos a iniciar con el video. Este es el paquete que me ha llegado, chicos, una caja relativamente pequeñita, pero lo importante es lo que hay adentro. Agradecemos a Octavio que me ha enviado este producto. Él vende sus productos, lo que es más específicamente audífonos, gamer, diademas, teclado, mouse, gran variedad de productos. Vende él en Shopee y otras plataformas, pero en este caso dice que me lo envía directamente de Shopee. Bueno, exactamente aquí la guía me dice que viene de Shopee. Así que bueno, chicos, voy a mostrarles de qué se trata. Permítanme, busco algo con qué abrir. Vamos a destaparlo y ya les voy a mostrar de qué consiste este producto. Por aquí tenemos unos increíbles audífonos gamer de la marca Movi. Realmente les confieso, no conocía esta marca. Sé que me puse a investigar de dónde era y todo eso. Realmente es una marca a nivel mundial conocida en periféricos y artículos gamer económicos de buena calidad. Solo que aquí en Colombia no se ven tanto, ya que, como les comentaba, hay mucha marca que no se ve acá, pero sí en el mundo se ve bastante. Aquí pues no hay mucho mercado para productos gamer. Así que bueno, vamos a empezar con este unboxing. Vamos a mirar las especificaciones, detalles, vamos a hacer pruebas. Así que bueno, vamos a destaparlo. Bueno, aquí lo tenemos, chicos, ya lo hemos desempaquetado. Vamos a ver qué tenemos aquí adentro, que es lo más importante. La caja y la presentación espectacular, excelente, muy muy bonita esta caja. Inclusive para decoración la voy a dejar. Pero aquí tenemos lo más importante, estos fantásticos audífonos gamer, chicos. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos unos cauchitos de estos de repuesto para colocarle una vez que se vayan malgastando o ensuciando los que trae por defecto. Estos son negritos, los que trae principales son como tipo gris verdes. Por aquí tenemos lo que es manuales, veo que trae un manual extenso, vamos a detallarlo a ver qué tal. En chino, bueno, hay unas partes en inglés, menos mal, pues yo sé inglés básico, así que no creo que haya problema para leerlo. De igual forma, ah no, también está en español, chicos, ah sí, sí, español, toda esta parte está en español, pero de igual forma no creo que sea necesario, conozco pues suficiente tecnología sin alardear. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el certificado de garantía, dice que un año de garantía, pues igual dice que es una calidad certificada. Bueno, por ahora vamos a guardar esto en acá para que no se nos pierda. Vamos a concentrarnos con esta belleza de audífonos. Bueno, color verde, chévere. Normalmente no soy fanático del verde, me gusta más el azul, el rojo, pero bueno, es bueno de vez en cuando cambiar. Igual forma, esto lo voy a dejar para mí. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los audífonos, como les decía, se ve de excelente calidad, tipo plano el cable de silicona, creo yo que es. Aquí tenemos estas bellezas, aquí tenemos el micrófono extra. Vamos a empezar con las características. Bueno, les muestro lo que vemos al principio. Este tiene dos micrófonos, que es el de aquí, que normalmente encontramos en unos manos libres, sea económicos o gamer, y encontramos un segundo micrófono que es para colocarlo de este modo, para tenerlo como tipo de diadema. Entonces nos colocamos los audífonos de este modo y aquí tendríamos para hablar. Yo ahorita que me los coloque les muestro cómo queda. Vamos a empezar con las especificaciones, chicos. Tenemos un rango de respuesta de frecuencia de 20 kilohercios, una impedancia de 16 ohmios, una sensibilidad de 101 decibelios más 1.5 decibelios, distorsión armónica total de 0.1%. Tenemos almohadillas de silicona, un par para tallas L y S, que son las que les mostré hace un instante, las guardamos aquí. Tenemos atadura de cable, abrazadera de cable, micrófono largo portable enchufable, que es este que le acabo de mostrar. También tenemos también micrófono de chat de juego omnidireccional incorporado, que imagino que tiene que ver con este, o sea, como es dual micrófono.
alambre de 500D de núcleo interno plano, como les comentaba, un cable plano resistente, fuerza de atracción más fuerte y sensación más firme. Como les decía, esto realmente es calidad de micrófono, pero estoy tan contento con este regalo que me han hecho. Un micrófono anticorriente de 3,5 voltios, diseño de circuito de reducción de ruido, sintonizador incorporado, lo que quiere decir que en estos momentos, si lo usáramos, hacemos un directo con él en celular o en el computador, va a reducir bastante ruido. Tenemos diseño innovador de soporte auditivo basado en el soporte estructural externo de la cavidad auditiva, lo que quiere decir que como entran bien los audífonos esta parte, podemos escuchar aún mejor el sonido. Tenemos un lado pesado de solo 4,5 gramos, también es compatible con teléfonos, obviamente portátiles, ordenadores, PlayStation 5, Xbox Serie X, Nintendo Switch. Tenemos también el diseño de enchufe curvo, que es este que ven acá. Normalmente lo trae de frente este modo, pero en este caso viene de lado, que es más cómodo para sostener en los celulares o cuando estemos jugando juegos móviles. Estas son exactamente las especificaciones de estos manos libres, que en un momentico ya lo vamos a usar. Damos las gracias a Octavio de Pledstone, que es la página donde él vende. Ya vamos a hacer las pruebas y vamos a nuevamente, lo último, dejarle el agradecimiento a Octavio. Bueno, vamos a hacer las pruebas jugando algunos jueguitos para probar mejor los audífonos, hacer más detalles y sus características. He decidido pues cambiar este ángulo de cámara para que vean bien cómo es. Vamos a jugar un poco, vamos a oír música a ver qué tal. Se me toca, los tengo, realmente son muy elegantes, tienen mucho estilo estos audífonos, realmente me han encantado. Vamos a escuchar música. Ya a partir de este momento pues he colocado el capturador de pantalla del celular, así que en este momento el audio que están escuchando es el que da estos audífonos, este micrófono de los audífonos más exactamente. Voy a oír una canción, ahí podrán ver en la pantalla, también estaré colocando lo que estoy viendo yo para que vean que efectivamente sí lo estoy haciendo correctamente todo. Vamos a ver una canción, vamos a escuchar, puede ser una tipo electrónica, obviamente pues me toca censurarla un poco. Ah, ya la estoy escuchando. Voy a subir un poco el volumen. Un detalle que creo que no he contado es que estos auriculares tienen para grabarle también manualmente el volumen acá, independiente del que podemos tener en el celular. Ahí, como pueden notar, pues ahí le estoy bajando y subiendo, y tras de eso le puedo subir en el celular para que tenga aún más volumen. Pero realmente no puedo poner mucha música porque me saltaría el copro inmediatamente, pero pues tiene un sonido medianamente decente. Tampoco puedo decir que tenga un sonido obviamente como unos auriculares originales Bose, un ejemplo, pero sí tiene un sonido muy bueno, que realmente es agradable oírlo. Chicos, ahorita les voy a hacer la prueba con el Free Fire. Vamos a echar unas partiditas a ver qué tal. Yo creo que así más cómodo. Como les estaba comentando anteriormente, una de las cosas que más favorece estos audífonos es que el jack venga así de medio lado, no venga así recto, sino venga de medio lado tipo L. Esto ayuda a que pues sea más cómodo para agarrarlo mejor, ya que normalmente uno al agarrarlo con el jack de frente del cable puede uno estarlo dañando por el esfuerzo que uno hace. Bueno, vamos a entrar por la parte de invitado. Tengo cuenta, pero no mantengo jugando, no es mi afición, no soy de los que mantenga jugando el Free Fire. Vamos a reiniciar, primero que salga y ya está nuestra avatar. Bueno chicos, ya estamos, todos con el mismo avatar normal. ¿Cómo nos va? Bueno, se aumentó el sonido que voy escuchando espectacular. Ahí le voy a subir un poco más para escuchar más los detalles. Battle Royale, el estilo de la batalla. Se escuchó bien ese Battle Royale. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver dónde nos lanzamos. Igual pues las pruebas van a ser básicas. Vamos a arrojarnos más rápido, vamos a arrojarnos ahí de una vez, donde caemos, donde haya un arma. Yo creería que por aquí donde hay construcciones va a caer bastante gente, así que hay que aprovechar y hay que caer en un lugar donde sea más desierto, pero lógicamente que encontremos algún arma. Bueno, allí vamos, ahí estamos para acelerar, ahí ya abrimos para caídas. Estamos cayendo, chicos. Por aquí yo creo que en estas casas no he visto tanta gente, no me ha indicado el radar que haya gente. Por aquí está, yo creo que vamos a caer por aquí en este puente porque veo que ya no alcancé más. Están muy bien detallados los sonidos para que agarramos cosas. Ya tenemos la primera arma, corramos. Ya están haciendo muerte de los locos, aunque creo que la mayoría son bots. Por aquí hay más armas.
Bien, correcto, y mejoramos, curramos. Sé que muchos estarán diciendo que se ve muy, muy elegante los audífonos y realmente lo es, se ve muy, uno muy chévere, como para hacer unos directos, bueno, también llamada, ¿no? Obviamente no tiene que ser solo para jugar, pero créanme que lo ideal de tener unos audífonos así tan espectaculares, con ese estilo tan chévere, es pues hacer directos, pues básicamente mostrarlos a la gente. Por cierto, les voy adelantando, si este video llega a 100 likes, que es la meta pues mínima según la cantidad de suscriptores que tengo, hago directo con estos audífonos jugando. Uy, fui yo sin querer, lo siento. Recarguemos. Hago directo de... Ahí viene, viene, ahí, malo. Malo. Muérete. Okay. Obviamente es un bot. No me da tiempo de matarlo. Los sonidos se escuchan muy, muy realistas. Se me acabó. Bueno, primera muerte. Igual forma. No sé por dónde es que apunto. Vamos, que tenía. No creo que tenga mucho. No, vamos a anotar. Recargué muy rápido. Corramos. Como les decía, chicos, si llegamos a 100 likes, les prometo que hago directo con esos audífonos, tanto para llamadas, así, o sea, para que me escuchen, a ver qué tal les parece la calidad. Ah, acá está la mira. ¿Qué estoy haciendo? Es que tengo mal configurado los botones. Muerto. Y no me emocione. Carguemos. Pero llevamos dos bajas, chicos. Por aquí creo que me pareció haber visto a alguien. Bien muerto, casi me mata, pero pues hemos salvado. Adiós. Qué pena que me quedé callado, estaba un poco concentrado pues para poder hacer muertes. Para no aburrirlos ahí solo perdiendo. Bien, otra muerte. Llevamos 7 muertos, chicos, increíble. Yo normalmente ese juego soy malo, aunque estoy casi seguro que deben ser bots. De igual forma las disfruto. Vamos poniendo por acá. Otra cosa es que tiene un estéreo increíble, escuché por este lado derecho que me estaban disparando, entonces por eso pues es que me vine a mirar acá. Realmente un sonido estéreo muy, muy bueno, casi que puedo decir que no sé si sea 7.1, no recuerdo, he visto unas características, pero realmente está muy, muy genial el sonido y las dimensiones que me da. Adiós, bien muerto. Muerto, chicos, 9 muertes. Vamos a ver si completamos las 10. Ya se va a acabar, quedan 10 vivos. Muerto, bien, 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 genial. Completamos las 10 muertes, 9 vivos. Por acá hay alguien, me marcó el radar. 11 muertes completamos. Vale, acá está la doceava. Doceava muerte. 4 de ganar, chicos. Vamos a ver si no ganamos esta partida. Sería increíble ganarme esta partida. Más estrenando este increíble regalo que me han hecho. A 4, chicos. Vamos a ver si no ganamos esta partida. Sería espectacular. Más estrenando este regalo tan, tan bueno que me han hecho. Octavio de Mowi, de Pleston. Por aquí ya está la zona segura. El problema es que no hay nada que ocultarse. Me tocará esperar hasta la última instancia que aparezca. Tiene que ver que no va a aparecer acá arriba porque sería una desventaja muy grande tener a alguien arriba pues disparando. Tendría mayor ángulo que yo. Vale. Muere, 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 muere. Gané. ¡Sí, chicos! Bueno, realmente estoy muy contento. Esos audífonos me van a ayudar bastante. Quería de hace rato unos audífonos de cable buenos. Estaba mirando inclusive hasta cuáles me dejaba aquí en mi negocio. Pero realmente con este regalo creo que no es necesario tener que buscar otros. Realmente, como les decía, por aquí tengo el chat. Agradezco mucho a Octavio de Pleston que me ha enviado estos audífonos de la marca Mowi, como les mostré. Realmente estoy muy contento. Estos audífonos que tengo, la caja la dejé aquí por eso, para que la estuvieran viendo. Estoy muy, muy feliz realmente. Es un regalo genial. Es el primer regalo que me hacen por medio del canal de YouTube. Él se ha contactado conmigo. Me ha dicho pues que sí me interesa probar los audífonos de él. Obviamente yo le he dicho que sí, pues porque fueron totalmente gratis. No tuve que pagarme un peso, ni envío, ni nada.
voy a estarle dejando en los comentarios la página web de él, tanto la de Shopee como la página oficial, para que por favor vayan los enlaces, miren qué les gustan, hagan el gasto. Yo por mi parte sí voy a ver qué gasto le hago a algunas de además gamer o auriculares gamer inalámbricos, que también he querido unos. Pues estas han sido las pruebas de estos audífonos de la marca, nuevamente les digo, Muwi. Agradezco inmensamente a Octavio por haberme dado esta oportunidad de probar los audífonos de él. Realmente que quedé muy muy feliz, muy complacido. Espero que podamos seguir en contacto. Octavio, le pido disculpas porque me he demorado, pero han pasado demasiadas cosas que me han hecho atrasar los videos. Incluso en este momento estoy atrasado casi medio año más en videos. Así que bueno chicos, vamos a ver el video, está por acá. Realmente gracias, por favor suscríbanse al canal, denle like, dejen los comentarios qué más productos quiere que les haga unboxing. Y nada, hasta la próxima. Bye bye.